Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos el Moonwalker de 1989 de US Gold, aunque en realidad creo que al menos en MSX una pequeña compañía que era Emerald Software, o algo así se llamaba. En lo que viene a ser el número 683 de la serie de juegos para MSX de 1989, que no sé si lo he dicho, creo que sí, pero por si acaso lo repito. O no lo repito, porque si no lo he dicho es que no lo estoy repitiendo, que todo puede ser. Bueno, estamos viendo lo mejor del juego. Sí, esto. Que curiosamente no es el Moonwalker, podrían haber puesto el Moonwalker poniéndolo ahí a andar hacia atrás y habían ya completado. Pero sí, lo mejor del juego es la presentación, el caminar de los pasos, el movimiento de los pasos, que está bastante bien conseguido con ese tintineo final antes de ponerse a cargar el juego, porque ahora viene... Ahora viene lo malo, sí. Y al principio hasta me suena esto a cazafantasmas, pero bueno, lo pone Emerald Software. Digo, esta es la de Bat, ¿no? Sí. Se nota que soy un experto en Michael Jackson. Bueno, advertencia, antes de nada. Estáis viendo que soy todo un experto en la discografía y filmografía de Michael Jackson, que yo sepa se limita a esta película, la película de Moonwalker. Estáis viendo que os acabo de decir que lo mejor del juego es la intro. Y estáis viendo lo que dura el vídeo, ¿no? Avisados estáis. El que me quiera acompañar, bueno, pues nada, aquí estaré yo. Voy a estar aquí hasta el final del vídeo, aquí escuchando el beat del Michael Jackson este. Que ya digo que no es... no es estos artistas que ponían una canción en la tele y me salían, no sé, me salía bilis por la boca esta cosa. No es de ese tipo de artistas, es decir, es un músico cuya música pues no es de mi estilo, pero no me desagrada, o sea, no es algo que me desagrade. Igual que, como digo, hay otros que no son de mi estilo y sí que me desagradan profundamente. No es el caso de Michael Jackson, pero eso de ahí a ser un experto de... Michael Jackson, pues no, llego a reconocer las canciones. Como veis, estoy reconociendo que esta es Bad. Pues sí, esta es Bad, I am Bad. Y todo eso que decía el tío en la canción. Y poco más. Y poco más, y poco más. El juego es mediocre. Y quizá digo mediocre, quizás siendo generoso, pero lo voy a dejar en mediocre, venga. Por el recuerdo de Michael Jackson, por la obra de Michael Jackson. Por la peli no lo sé, ya hablaremos de la... Bueno, no hablaremos de la peli, pues nombraremos a la película y algo diremos de la película. Mira, una bota, voy a coger una bota. ¿Por qué? Porque en esta primera fase nuestro objetivo es conseguir el disfraz de conejo. Aquí en mis notas, ya sabéis que yo hago notas cuando termino un juego. En mis notas, cuando tengo lo de... Bueno, tengo la primera fase, tienes que buscar el disfraz de conejo. Y luego tengo entre paréntesis, tengo que ver la peli, puntos suspensivos. Evidentemente esto es porque no entiendo por qué narices tengo que buscar un disfraz de conejo, pero para ello tenemos las instrucciones del juego, a ver si nos sacan de dudas. En el juego nivel 1, los estudios cinematográficos están divididos en 4 zonas donde se encuentran las 7 partes de un disfraz de conejo que deben ser recogidas por Michael para huir de sus fans. Anda, mira, era para huir de sus fans, vale. Si tu ordenador es un Commodore 64, Atari 7, Amiga o IBM PC, no, tendrás que recoger las 7 partes del disfraz en orden. Anda, los de MSX Spectrum y hasta lo tenemos más fácil. Evita a toda costa a Granny y a su nieto. Bueno, Granny viene por lo de abueleta y todo esto. A los cowboys, a los hermanos Biff y a los turistas japoneses que intentarán robar uno de tus codiciados discos de platino. Una vez recogido el disfraz de conejo y los 4 ítems especiales, deberás encontrar la motocicleta para escapar a Michaelsville. Michaelsville, sí señor. Ah, qué bonito esto de Michaelsville. Esto debe ser unos ítems especiales, vale. Michaelsville, esto es como... Esto esto denota grandeza. Es como cuando leías en Mortadelo y Filemón y se refería a Ibañezlandia, pues algo así, Michaelsville, sí. Así de ridículo suena algunos delirios de grandeza, que bueno, en el caso de Michael Jackson, pues evidentemente estaban hasta justificados, porque claro, llegó un momento que el tipo este, digamos que meaba oro directamente, o sea, vamos, que número uno en todas las listas de éxitos ahí cuando le salía de ahí. Entonces claro, está más que justificado. Lo de Ibáñez era más en plan coña, pero en fin. Bueno, también Ibáñez en sus tebeos, pues siempre se ponía como un gran hombre, un gran, poco menos que premio Nobel de literatura, que yo se lo daría, pero bueno, eso ya es cuestión personal. Voy a beber un trago mientras siga aquí el jugo. Pues sí, 6 minutos y ya estoy viviendo. Ese para amargar el dolor, no, que no bebo alcohol, entonces no voy a hacer pasar el trago, mejor ni nada parecido. Bueno, pues ya sabemos, estamos buscando un disfraz de conejo para huir de nuestros fans. Sí, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Pues nada, aquí Michael Jackson, que tiene miedo de sus fans mientras tienes que esquivar a determinados individuos que pululan por la ciudad. Bueno, pues tenemos que conseguir eso y otros objetos que están marcados ahí abajo, que ya están marcados con una marquita de la V, ¿veis? Han cogido la Estatua de Libertad, esa, el cacho de Estatua de Libertad. Y ya veis que ahora está en verde, abajo se veía en verde, porque estaba marcado con una V. Disfraz de conejo no lo tengo muy avanzado, como vemos. El de la derecha se supone que es Michael Jackson, aunque parezca su primo, no, es Michael Jackson. Sobre todo por la cara, que bueno, es lo que menos se parece. Hombre, lo que hace es por la pose del final este del Moonwalker que hacía este. Tampoco soy de bailar, o sea, no esperéis que haga. Bueno, tampoco me vais a ver, porque. Pero bueno, no voy a hacer aquí una representación del Moonwalker. Según vamos cogiendo las partes del disfraz, ya digo, se van añadiendo en la parte de la derecha, la del primo de Michael. Esa. Que ya digo que el gráfico en sí está bien, pero que no se acaba de parecer mucho a Michael Jackson. Yo creo que es Michael Jackson. Aquí yo creo que estaban viendo el futuro. Ya estaban viendo la cosa como iba decayendo. Cómo iban las sucesivas operaciones de estética cayendo una tras otra, cómo se le iba deformando a la cara y cada vez pareciendo otra cosa que ya no era Michael Jackson, que no era ¿cómo diría? El entrañable chavalín que cantaba con sus hermanos en los Jackson 5, cuando nos cantaba el 1, 2, 3, it's so easy to say ABC o algo así. O al revés, a veces es tan difícil, es tan fácil como decir 1, 2, 3 o algo así, era la cosa buena. Total. Y bueno, y eso, cuando ya estemos totalmente conejiles, pues nos cogeremos una moto. Pues ya digo, estaban viendo el futuro, veían que las operaciones estéticas iban cayendo una tras otra, entonces dijeron, ¿por qué no nos vamos a anticipar el futuro? ¿Cómo será Michael Jackson en el futuro? Vamos a... Y se quedaron cortos. Le pusieron una nariz así bastante puntiaguda, pero se quedaron cortos porque la tuvo más puntiaguda. Es más, yo creo que cortaba el aire. Llega un momento que la nariz de Michael Jackson cortaba el aire ya directamente, de tan puntiaguda y tan finita que era. Allí no, ya no había cartílago. Ahí lo que había era un pequeño alambre, que era lo que aguantaba mínimamente la nariz para que no se le hundiese y pudiese más o menos respirar el hombre, y acabó pues eso, teniendo una nariz que cortaba el aire directamente. O sea, acabó siendo, lo siento, pero una tremenda abominación directamente. O sea, fue el pasarse, el querer siempre buscar algo que nunca acababa de encontrar. O sea, la búsqueda infinita de la perfección. Y evidentemente opinión personal, y creo que opinión de la inmensa mayoría de la gente, cuanto más iba tras esa perfección, que no sabe muy bien lo que él buscaba, peor era, más imperfecto era, más difícil de verse volvía al hombre. Una pena. Evidentemente, más allá de que te caiga mejor o peor Michael Jackson por sus, digamos, historias paralelas y todas las acusaciones que tuvo en vida y que aún hoy en día aún se van saliendo y tal, y eso, pues, claro, olvidándonos de eso, aunque es complicado olvidarnos con semejantes historietas, la verdad, deleznables, evidentemente nada agradables, por eso no vamos aquí a nada agradables de ser, bueno, como se suele decir, pues toca, en este caso toca separar evidentemente al que vamos a separar al artista de la persona. Dentro de lo que había, dentro, digo que dentro de la parte de artista, pues sí que evidentemente mucho más agradable de recordar que muchas partes de su vida y de acusaciones y demás que ha tenido. Bueno, total, que como decía yo, que tengo ahí entre paréntesis hoy, tengo que ver la peli, puntos suspensivos. Es una película que, lo reconozco, he evitado durante toda mi vida. Le tengo miedo, le tengo absoluto pánico al Moonwalker de... Eso es la cabeza con la... ¿Veis? Pues mira, está más guapo ahora, oye. Ha mejorado, sí. Ha mejorado. Ha mejorado. Ahora, digamos que ahora más las orejas, que son grandes, digamos que hacen contrapunto a la nariz, porque si la nariz le corta el viento, las orejas lo tapan. O sea, hace ya... Ya va, como si le dejamos la nariz suya afuera, haría como de alerón. Le vendría así el viento, lo cortaría la nariz, iría hacia los laterales de la cara y lo pararían las orejas. Y ahí hay un efecto muy raro. Yo creo que eso sería aerodinámico. Y ahora que vamos a ir en moto, pues mejor todavía, para ir cortando el viento e ir mejor. Bueno, tonterías al margen, que hoy creo que me estoy pasando de tonterías porque el juego da para ello, para tonterías, más que nada por intentar llegar al final del comentario. Como digo, es una película, un Walker, que siempre he querido evitar, y no es porque yo sea de esta gente que solo quiere ver grandes películas y que si a los 5 minutos no le gusta, corta, o que deja películas sin ver, corta la mitad y deja de verlas. No, yo soy de esa gente que cuando empieza a ver una película, algo catastrófico tiene que pasar para que no la deje hasta el final, aunque sea que la deje de fondo. De esto que ya no le hago ni puñetero caso porque no tiene ni pies ni cabeza y no me interesa para nada, pero queda ahí de fondo hasta el final. Yo la película la veo hasta el final. Película que no haya acabado de ver ha sido por causa de fuerza mayor. Creo que la única que recuerde yo no haber acabado de ver, que la he empezado a ver y la he querido ver porque tenía curiosidad y no la he acabado de ver, y aquí me pueden llover piedras, porque sé que hay mucha gente que es fan de esta película. Es más, yo tenía un amigo que se la vio en el cine como 4 o 5 veces, sin exagerar, 4 o 5 veces sin exagerar, pero yo reconozco que no pude con ella, y es un caso rarísimo que no pueda yo con una película y no por lo menos la acabo de ver. Airbag. Sí, Airbag fui incapaz. No sé por qué, me pilló en mal momento, lo que sea, o quizá también, ya sabéis cómo viene el efecto contrario. Cuando tienes un amigo que te está boom, boom, boom con la película, el que la fue a ver 4 o 5 veces al cine, claro, el tío mega fanático, poco menos que contándote la película cada vez que lo ves, y llega un momento que tal, y al poco dice... Y yo estaba allí como aburrido, no, las cosas que veía no es que me hiciera mucha gracia, más bien no me hacía ninguna, y la dejé de ver. Creo que es la única que se me ocurre así que la haya dejado de ver, que la haya empezado a ver conscientemente, no de esta que a lo mejor la echan en la tele, la empiezas a ver y luego te tienes que ir, la tienes que dejar, y aún así alguna la acabo descargando para acabar de verla, pero así, ya digo, de conscientemente, de la quiero empezar a ver y tal. Por cierto, sí, tenemos 20 vidas. Los discos son vidas. Nos quedan 18 vidas. Aquí creo que estaba buscando la moto, no que nada, ya ni me acuerdo. Y seguramente esto porque el traje está completo. No sé si me faltan las manos, no sé si también las manos se ponía, porque he cogido botas, no sé si guantes había. Pero bueno, yo creo que ya estoy bastante irreconocible, pero claro, me pueden reconocer por las uñas, supongo. En fin, pues eso, Airbag. Entonces ya digo, no es porque yo le tenga miedo a las películas malas, o sea, no soy de... Es más, lo reconozco y lo he dicho muchas veces y lo sigo diciendo. Hay muchas películas que las he visto precisamente por eso, porque son malas. Porque uno de mis géneros favoritos del cine son las comedias involuntarias. Por ejemplo, El Capitán Trueno. La película del Capitán Trueno la ponían horrible, horrenda, sabía que era malísima, tenía todo para ser malísima, y ahí que la bajé, la descargué y la vi. Y como comedia involuntaria es de 9 o de 10. cosa más horrible, cosa más risible de película, difícilmente. Maravillosa, maravillosamente mala, maravillosamente horrible. Entonces, y si no, me tenéis ahí en Filafinity, me buscáis el usuario, veis mis votaciones y veis que he visto y votado cada mierda que dejala ir. Cada mierda que dejala ir. De películas malas, horrendas, horripilantes, penosas. Con lo cual, no es por eso. Hombre, la moto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí porque hemos cogido la moto y pasamos de fase. Todavía nos quedan 18 vidas. Cargamos la siguiente fase y nos vamos a la segunda carga, que esta se va a dividir en zonas. En cada una de ellas deberemos coger una serie de orbes para transformar tu moto y así poder acceder a la siguiente sección. ¡Ojo! ¡Ojo, cuidado! Cuidado, porque cuando coges el último orbe, el tiempo que tenemos ahí baja hasta los 9 segundos. Te quede lo que te quede. Vemos que tenemos un tiempo límite, pues cuando nos queda, cogemos el último orbe, se va a 9 segundos. Con lo cual hay que dejar de último el que esté más cerca de la parte final, el que da acceso a la siguiente sección. ¿Veis cómo se están marcando abajo los orbes? Los orbes. Ahí estamos llenando otro. Bueno. Normalmente hay una barrera de color amarillo que es la que podemos saltar con el coche. Vale, entonces se va transformando, ya digo. Si se acaba el tiempo, pues tenemos que empezar la sección de nuevo. Por eso a veces pues es mejor dejarse matar, porque así se reinicia el tiempo y además se conservan los orbes que ya hayas cogido. O sea que si estáis acabando el tiempo y veis que no, os intentáis dejar matar, que os toque algún enemigo y fuera. Más, ya digo, vidas, será por vidas, 18 vidas, Dios mío. No será, empiezas con 20. 20 discos de platino, se supone que tenía aquí el Michael Jackson según el juego. Pues es lo que dice, que te quitan sus preciados discos de platino, 20 discos. Bueno, me lo creo que tiene 20 los que hagan falta, vamos. Me lo creo totalmente. Me lo creo totalmente. Cuando en vez de moto tenemos coche, que nos hemos transformado en coche, pues el coche no es invencible, te matan por contacto igual que con la moto. O si no, también pasa lo mismo con la lancha acuática, que llegaremos a tener lancha acuática en la parte final. Vamos a ver lo que nos dicen las instrucciones sobre esta segunda fase, que estamos en Michaelsville, sí, Ibañezlandia, sí. Por desgracia, Mr. Big te ha descubierto y se lo ha dicho a tus fans. Mr. Big ha bloqueado las calles dividiendo la ciudad en dos partes. Mientras corres a bordo de tu motocicleta, recoge esferas luminosas para transformar tu motocicleta en un reluciente coche de carreras, Stratus, o sea, como el Lancia Stratus. Capaz de saltar las barreras, bueno, supongo que no tendrá que ver con el Lancia Stratus. Bueno, Lancia Stratus, además, no Stratus. Este efecto dura solo 10 segundos, por eso el contador. Por lo que selecciona tu camino con mucho cuidado. Si fallas al hacerlo, necesitarás otro grupo de esferas. Mientras cruzas las calles, puedes destruir los cargamentos de droga de Mr. Big pasando sobre ellos. Mira qué bueno es Michael Jackson, que destroza las drogas, las que le venden como caramelos en la puerta del colegio a los niños. Niños, niños, futuro, futuro. Ocasionalmente también puedes pasar sobre un trooper para evitar que se coloque por delante de ti. Si llegas suficientemente lejos, estarás a un paso de la libertad. Si los hermanos Biff no te atrapan primero. Por cierto, nota curiosa de las instrucciones. Después viene lo típico. Controles, tal, instrucciones de carga. Y me hace gracia. Me hace gracia porque vas, yo que sé, por ejemplo, a Caser como 2418, te pone pulsas inmutadamente las teclas shift y un stop, después pulsa return, pulsa pin en el Caser, vale. Vas, yo que sé, a Cassette Spectrum, te crea los comillas, comillas y pulsa enter, pulsa pin en el Cassette, bien. Cassette hasta pulsa control y tecla pequeña enter, pulsa pin en el Cassette, llegas a situaciones de pantalla, muy bien. Llegas a MSX, con comillas, cas dos puntos. Es decir, no te pone, te crea run comillas cada dos puntos y tecla enter y pulsa play en el cassette, sigue las instrucciones. No, run comillas cada dos puntos. Es decir, tiene esto un marchamo de que lo han puesto ahí a última hora. Es decir, vamos a tener sección del kiosco porque este juego salió en Micromanía seguro y en Páginas Central, que recuerdo ver los mapas y toda la vaina. Y creía que no lo había para MSX, por cierto. Ya veremos de eso también. Pero esto tiene un marchamo de que las instituciones de MSX se metieron ahí a última hora con calzador, en plan, venga, vamos a hacer una versión para MSX y que suena esto a versión española, a versión hecha en España. No sé si encontraremos alguna evidencia, pero huele, porque ya digo que hasta las instituciones, claro, hombre, a ver, un mínimo, ya digo, en los otros ordenadores te pone lo típico, introduce el cassette, pulsable y tal, en MSX no, son comillas cada 2 puntos, ya está, hombre, claro. A lo mejor entienden que los usuarios de MSX pues teníamos una inteligencia superior y ya podían... No, evidentemente no, no es eso lo que entendían, porque tampoco la teníamos, simplemente somos igual de palurdos o igual de inteligentes que el resto de usuarios. Pero ya digo que a mí lo que me huele y lo que me tiene marchamo es de que efectivamente aquí hubo versión de última hora, arreglo de última hora para meter la versión MSX, y metieron ahí con un calzador donde tenían hueco en las instrucciones. Alguien le dijo, mira, no tenemos mucho hueco porque esto venía en un estuche, el juego se vendía en caja tipo estuche, entonces quitabas la portada y por detrás venían las instrucciones a 2 columnas. La columna de la izquierda venían todas las instrucciones y la columna de la derecha ya te ponía como... bueno, lo tengo por aquí, lo veo... Lo primero es que venía pues grandes éxitos de Michael Jackson y discografía, y te ponía un montón de singles ahí, chorrocientos singles, los álbums, el último proyecto de Michael Jackson Mix, que este no sé cuál es, pero bueno, está aquí el Bad, el Thriller, y debería estar a punto de salir, bueno, ese que fue en 91, así cuando salió el Dangerous. Ya hasta me sé los nombres. Claro, es que este fue un fenómeno global que, aunque no tal, te acabas enterando de muchas cosas de él, evidentemente. Tampoco es gran cosa saber que se llamaba Dangerous, el del 91 creo que fue, más o menos. Y más o menos el año lo sé por algo que ya comentaré también. Más o menos el año. Bueno, pues eso, que tiene un marchamo de que esto está metido ahí con calzador. Entonces, retomamos lo de la película. Evidentemente, como decía, pues tenía apuntado que a lo mejor estaría bien ver la película, pero repito que le tengo miedo. Y como estaba diciendo, no es que le tenga miedo a las películas malas, porque muchas veces las busco. Pero me gustan las películas malas, malas que acaban siendo comedias involuntarias, repito, esas que ese género, mi género favorito prácticamente, las comedias involuntarias. Pero esta de Moonwalker a mí me tiene una pinta de que ni comedia involuntaria ni narices, que tiene que ser un peñazo de espanto. Un peñazo de espanto, o más bien una especie de videoclip alargado. No me llega con hacer videoclips de 6-7 minutos como Thriller, sino que me voy a hacer un videoclip de 2 horas. O lo que dura la película, que lo voy a buscar ahora, por cierto. Ya que hablamos de Film Affinity, pues me voy a Film Affinity. Maravillosa película, Film Affinity. Ay, hasta llegué a colaborar en Film Affinity. ¿Cómo? Nada del otro mundo. Faltaba una película por poner y les mandé un mensaje diciendo, mira, falta esta película. Sí, evidentemente era una... una película bastante rara, era una comedia, una parodia del Señor de los Anillos realizada en Suiza, imaginaos, The Ring Thing, por cierto. Mala, pero bueno, faltaba por poner. Moonwalker, ¿cuánto dura esta cosa? Además lo pone como documental, vale, musical, documental, conciertos, documental sobre música, 4,8, ya bastante. Bueno, a quien le guste, si hay más música que otra cosa, pues al que, ostras, fotogramas la suspende, eso sí que es grave. Que fotogramas suspende una película es grave. En fin. En fin. Joder, sale Joe Pesci. 84 minutos, bueno, fue benevolente el hombre y no lo hizo muy largo. Pues nada, en vez de hacer un videoclip de 5 minutos, vamos a hacer uno de 84, de 1 hora 24 minutos, para que la gente esté más contenta, y lo hago pasar por película. Que bueno, que también Led Zeppelin en su momento, que Led Zeppelin sí que me gusta y mucho, pues hiciera aquella de Song Remains The Same, exactamente, que también es en plan documental, pero esta tiene un 7,9 en Film Affinity. Primero porque al final es un pedazo de concierto que flipas para saber realmente quién era Led Zeppelin y lo que era Led Zeppelin en directo, luego con escenas que están ahí, digamos que no pegan ni con cola, pero lo bonito es el concierto, vale. Es decir, que me gusta, porque me gusta Led Zeppelin y aparte pues creo que está... bastante bien realizado como concierto. Luego al final se olvida totalmente, como también el de Metallica, ¿cómo se llamaba el de Metallica? Que también era una especie que te intentaba contar una historieta, pero bueno, la historieta era eso, más bien historieta más que historia. Y como digo, pues entonces es una película que, repito, siempre... esquivado, siempre esquivado y nunca me he decidido por intentar. Ahora me están ganas de intentar verla y todo. Me están dando ganas de intentar verla, pero al final no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque lo tendría de haberlo hecho, lo tendría que haber hecho antes de comentar este vídeo. Y hubiera quedado mejor y tendría más motivos para comentar durante la partida. Pero bueno, aquí lo único que tengo que decir es eso, que lo he ido esquivando porque me huele a peñazo del 15. Me huele a peñazo del 15 porque este hombre, evidentemente, pues cuando se ponía así, empezaban a hacer cosas raras, pues era de hacer cosas raras. Yo ya en su día me había quedado con Thriller, videoclip que en su día fue rompedor y que a mí poco menos que me causó un trauma. Porque claro, Thriller cuando se estrenó en el 83-84, recuerdo verlo en aquel programa que era Tocata, que los más viejos del lugar recordarán Tocata y la gente que no sabe España dirán, ¿qué coño es Tocata? Pues había un programa que se llamaba Tocata. ¿Y de dónde venía lo de Tocata? No era lo de Tocata y Fuga y todo esto, no. Aquí en España pues llegó un momento que al bocadillo se le llamaba bocata. Todo por inspiración de... ¿Cómo se llamaba? El humorista gráfico, hombre, ¿cómo se llamaba? Que murió no hace tanto. Oh, no me acuerdo. No me acuerdo, seguro que alguno me lo acaba poniendo. Mira, ahí estamos, ¿veis? Cojo el último orbe y ya cogemos el coche para saltar y aquí se transforma en una moto acuática. Más que una lancha, una moto acuática. Luego se convierte en lancha fuera a bordo, si no me equivoco. Pues eso, por inspiración de este humorista que ahora mismo no me sale el nombre por más que me estoy dando golpes en la cabeza. Espera, voy a buscar Inventor Bocata. Inventor de la palabra de bocata, ahí está. Vamos a ver, ¿de dónde viene la palabra bocata? Forges, narices, Forges, eso. Pues Forges tenía eso, bocadillo, bocata, tocadiscos, tocata. Pues de ahí venía la cosa, más o menos. Pues Forges fue el que inventó la palabra bocata, que ahora es tan común, que parece de toda la vida, pues se lo inventó Forges en uno de sus viñetas. Y también, pues eso, de tocadiscos, pues Tocata. Y había un programa que se llamaba Tocata, que en su día rompía, que era, creo que sábados por la mañana o algo así. No sé si era después de la bola de cristal o algo así. Bueno, por ahí. Y te ponían vídeos de... Y ahí descubrirás algunos videoclips, por ejemplo, Thriller, o otras como Ajá, la canción aquella de Take On Me de Ajá, que también era un videoclip, hay que decirlo, espectacular. Un videoclip espectacular. Y Thriller, evidentemente, era un videoclip espectacular, pero claro, yo con mis tiernos 6 y 7 años, más o menos, pues yo empezaba a ver zombies por aquí y por allá, y el miedo que cogía fue espectacular, de tal forma que tenía miedo. También me suena también de un videoclip que había que se cogía un ascensor o algo así, y que el ascensor lo llevaba a una zona también de zombies o de tal. No sé si era un videoclip o una película. Yo me acuerdo que le cogí miedo a los ascensores. Por suerte en mi casa no había ascensor. Me tiré años y años subiendo. Eran solo 2 pisos. Pero bueno, la casa de mi abuela que vivía en el mismo edificio eran 4. Y había que subir 4 pisos. Pero bueno, así hacíamos un poco de ejercicio también. Pues eso. Y todo esto venía a que... Eso, al videoclip de Thriller. Y por ejemplo el de Smooth Criminal, que al final el vídeo, la duración completa creo que era 20 minutos. Y por cierto el director luego fue codirector en la película de Moonwalker. Que por cierto el currículum del director o codirector, este Colin Chivers se llamaba, con la serie Superboy, que también tela con la serie, o sea no. Y luego ya acabo ahí. Ya acabé con la serie de Superboy, ahí dirigiendo algún capítulo de un Superboy, y luego con un gol que ya se le acabó la carrera, ya no se pudo más. Ya no digo más de sí. Pero bueno, pues eso, volvemos a ser coche, ahí está. Como decía, pues eso, el Smooth Criminal, que por cierto, el Smooth Criminal estaba muy inspirado en un musical de Fred Astaire a melodías de Broadway, eso. Melodías de Broadway se llamaba, sí, de Band Wagon, creo que era en versión original, en uno de los números musicales de The Band Wagon, y se tituló en España Melodías de Broadway, si no recuerdo mal. Bueno, hacemos aquí un inciso porque vamos a la tercera fase, que esto es una especie de Cabal. Aquí tenemos que avanzar para coger la ametralladora y la munición, y luego tenemos que estar atento a donde haya munición. Y yo creo que durante la partida no sé si me voy a saltar alguna, pero bueno, es así un poco estilo Cabal. Un poco, tampoco es... Mucho cuidado con el salto, eso sí. porque aquí no valen las diagonales, sino que hay que pulsar solo arriba para que funcione. Si hay diagonal, esto no salta. Bueno, cuando tengamos el arma, la usaremos dejando pulsado disparo. Y en ese momento pues aparecerá el punto de mira. Ahí sí, dejamos pulsado y aparece el punto de mira. Todo correcto. Ahí, mientras sigamos pulsando disparo, podremos moverlo y disparar. Y así se gastan tantas balas, porque si no, no se mueve. Eso está muy bien pensado. Claro, está muy bien pensado eso. Gracias, señores de Emerald Software. Anda, hablando de Smooth Criminal. Ahí está sonando Smooth Criminal. Enya, con el Enya Achuwoki, que nosotros cantábamos Enya Achuwoki o algo así. Exacto, Enya Achuwoki, 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 Jerry, como cantaba un amigo mío. Que nos escojonamos con eso. Decíamos, mira, está cantando la delantera de la selección de Nigeria, con Achuwoki, en fin. Bueno. Y eso, y además cuidado, cuidado porque salen personajes que no se pueden matar. Unas son chicas y se distinguen bien, pero otros personajes pues cuesta. Casi los diferencias únicamente porque nos disparan. Esto también está muy bien pensado. Cuando hayamos matado a 30 mafiosos, vemos el contador hasta 26, pues pasaremos a la última pantalla. Y las instrucciones nos dice esta tercera pantalla, que es el Club 30. Piensas que estás a salvo en el Club 30, no por mucho tiempo, porque Mr. Big ha descubierto tu escondite y está dispuesto a invadirlo rápidamente. Aparecerán troopers en las ventanas y puertas, pero ten cuidado porque los niños también aparecen en esas posiciones. Mientras tanto tendrás que encontrar un arma y munición para poder destruir a los hombres de Mr. Big. Actúa con rapidez y lleva a los niños a un lugar seguro. Pues nada, hay que lo vamos a hacer. Y bueno, eso, el vídeo de Smooth Criminal, bueno, eso, inspirado en melodías de Broadway, que quiero recordar que fue así como se llamó aquí en nuestro país, una película con Fred Astaire, en fin, y donde hacía el paso este de antigravedad que hacía como 45 grados, en el videoclip, ahí con arneses y, o sea, con cuerdas y todo esto, pero después, por lo visto, el hombre, que de pasta no iba flojo, pues acabó pidiendo que se le diseñaran una especie de zapatos con los cuales podía hacerlo en directo con unos contrapesos, no sé qué narices tenían los zapatos, pero vamos, que lo podía hacer en directo lo de sin esmorrarse, porque lo normal, haciendo 45 grados nos esmorramos todos, Michael Jackson incluido, pero con esa pequeña trampita. Y nada, y en su época, pues ya digo lo de Dangerous, que más o menos creo que es 91-92, porque de aquella tenía un amigo que, bueno, se llamaba Maseda, que era de Lugo, y se acabó yendo a la Marina, a Cádiz, allí, y le perdimos la pista porque se fue a vivir a Voz, que está cerca de Lugo, y bueno, está al norte, en la costa, al norte, y eso, y era, llegó a ser un fanático de Michael Jackson, cosa que no debemos apuntar en los logros de Michael Jackson, porque digamos que este amigo era, digamos, el sueño hecho realidad de la gente de marketing. Es decir, era el prototipo perfecto de persona para los que estaban diseñados cualquier campaña de marketing. Se ponía de moda Michael Jackson. Ahí era el fan #1 de Michael Jackson, lo sabía todo y le extrañaba sobremanera que a ti no te gustara Michael Jackson. Era curioso. ¿No te gusta Michael Jackson? No, no me gusta Michael Jackson. Y el tío se extrañaba, era imposible. Yo qué sé. Posteriormente, poco después, llegó Parque Jurásico. Y el tío, el mega fan de Parque Jurásico y de los dinosaurios. Empezaba a saberse los nombres de los puñeteros dinosaurios. Eso sí, el cabrón, cuando estábamos en el colegio juntos, repetidor. Porque yo lo conocí siendo repetidor ya 2 años. En octavo de GB fui compañero suyo. Octavo de GB. Dos años repetidos ya. Si hubiera sido dinosaurios en su momento, hubiera probado. Pues no. Bueno, pues el tío... mega fan #1 de Parque Jurásico. Ya de aquella nosotros, a mí y a un amiguete, pues nos gustaba más el rock, el metal y todo eso. A él no, él era de Michael Jackson. Hace poco, hace dos años ya, se vino al festival este Resurrection Fest a Viveiro, cerca de Foz, Kiss. En su época, mi otro amigo, Carlos, ya era mega fan de Kiss y sigue siendo mega fan de Kiss, que yo sepa. Era su grupo favorito. El otro, el Maseda, ni puto caso. Pues de repente, cuando se supo que Kiss iba a ir a Viveiro, claro, por la zona fue aquello, el notición del siglo, que va Kiss a Viveiro. Luego el concierto fue lo que fue, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero bueno, ¿y quién estaba allí en primera fila? Este tío. ¿Por qué? Porque lo tengo en Facebook y ya empezó a sacar las fotos, estar en primera fila, a ver a Kiss, fan number one de Kiss de toda la vida también. Pues eso, este es el típico tío, ya digo, que cuando los expertos en marketing les sale una lagrimilla cuando conocen a alguien así. Porque da igual lo que haga, da igual el producto que quieran sacar, este hombre les seguirá. Y si algo se pone de moda, él irá detrás. Da igual lo que sea, a él le va a gustar. Da igual. Como si se pone de moda comer brócoli. Él comerá brócoli como le gusta. Sí, odio el brócoli, ya lo tengo dicho varias veces. Él será el fan number one del brócoli e incluso se montará un huerto en su casa para plantar brócoli. Así era este hombre. Y así sigue siendo, por lo que he visto yo, porque iba al... Ahora resulta que era fan number one de Kiss de toda la vida. No sé si lo transformamos... Porque es cierto que en unos carnavales nos disfrazamos de Kiss, nos pintamos ahí la cara. Pero no, pero él no se... Quieto, que él no se pintó, fue otro. Él no se pintó, ¿no? Creo que no. O sí. Ya no me acuerdo. Pero bueno, sí, yo iba de... ¿Yo de quién iba pintado? Del gato, que va de Peter Criss. Ya no me acuerdo. Creo que va de Peter Criss. Del gato, creo que iba. Bueno, es igual. Total, eso. Se pongan lo que se pongan de moda, ahí está el tío. Ya digo, al señor de marketing le cae una lagrimilla cada vez que se encuentra con una persona así. Porque es su persona, digamos, soñada. El tipo que le diga que hagas lo que hagas, cuando le digas sí que está moda, ahí irá detrás. Y se volverá el fan number one. Durante el espacio de tiempo que dura entre que esa moda funciona hasta que hay que iniciar una nueva moda. Entonces ahí el hombre irá detrás. Por lo menos en su época era así. Moda que había, ahí va. Ahí va. Y ya digo, era de los que encima le extrañaba sobremanera que tú no siguieras la moda. Cuando eso, en el 90, que fue, digamos, la mayor explosión ya total de... Quizá a niveles estratosféricos con el disco Dangerous, ya digo, Dangerous, pues... Ahí fue donde estaba más pesado con el... con el señor Michael Jackson. Es lo que hay, es lo que hay. Así funciona esto. Que a mí me parece muy bien, evidentemente, que a la gente le guste Michael Jackson. Entiendo que a la gente le guste Michael Jackson. Al igual que hay que entender que haya gente que no le gusta Michael Jackson. Pues mira, ¿qué se le va a hacer? Mira cómo bailoteamos. Para que no nos maten. Y todavía me quedan 17 vidas. Bueno, estamos ya a punto de pasar el Club 30. Y ya no queda mucho. Es que la última fase ya bastante más corta. Bueno, cuidado, que nos queda la sección del kiosco, que esto no acaba. Y ya digo, en las instrucciones tenéis un recopilatorio con los singles: Billie Jean, Beat It, Diana, Smooth Criminal, Liberian Girl. Esta no sé cuál es. Que estoy leyendo y conozco prácticamente todas, pero Liberian Girl no. Bueno, que estamos en la cuarta fase. En la cuarta y última somos una especie de robot. Como el del arcade, por ejemplo, supongo que tendrá puntos en común con la... Evidentemente están basados en la misma película. Que podemos girar y debemos hacerlo. Para mover el punto de mira, que además podemos subir o bajar entre dos alturas. No, o sea, es arriba, abajo, punto bajo, punto alto. No tiene zonas intermedias ni nada parecido. Fácil. La verdad que es bastante fácil, simplemente ir matando y matando hasta que los contadores llegan a cero. Momento en el que el juego termina y llegamos al final. Vamos a ver lo que nos dice rápidamente. Nivel 4, la arena. Mr. Big ha secuestrado a Katie como una forma de atreverte a su guarida. Los Troopers y Stormtroopers se unen para acabar contigo utilizando sus poderosas armas láser. Destruye a cada uno de tus enemigos a medida que aparecen en escena, pero ten cuidado con el poderoso cañón de plasma que Mr. Big ha instalado. Destrúyelo antes que te destruya a ti. Sobrevivirás y conseguirás llevar a los niños a un lugar seguro, por supuesto, a nuestra casa. Los niños, un lugar seguro, la casa de Michael Jackson. Bueno, ahí lo dejamos. Que cada uno piense lo que... Y la canción sé cuál es, pero no me acuerdo del título. Oye, no he caído en el título. Vamos a ver, para algo tenemos aquí la lista de singles. A ver, Bates alguno de no, Man in the Map, seguro que The Way You Make Me Feel, esta es esta, The Way You Make Me Feel. Vale, pues es esta, sí. Vale, lo he adivinado, toma. Y nada, ya estamos en la recta final, estamos a punto de llegar al final de este juego, el cual no recomiendo. Y si eres fanático de Michael Jackson, tampoco lo recomiendo. Quédate con el recuerdo de las canciones y el juego no... Y sobre todo en la versión de MSX. Desconozco si en otros ordenadores seguramente será mejor, porque en MSX es un port bastante cutre, bastante castaña. No está nada optimizado y es bastante, se hace bastante tedioso, la verdad. Por cierto, hasta no hace tantos años, a lo mejor, bueno, digo no tantos años, 10, 12, 14, 15 años o algo así, que no es tanto para el tiempo que tiene el juego, que ya son pues más de 31 años, para hacer 31 años, pues no sabía que había salido un golpe para MSX, que veía que no había salido. Posiblemente, es que nunca lo vi, en la época nunca lo vi en la versión de MSX, no es que lo hubiera comprado, pero nunca lo vi. Luego comprobaremos ya con la sección del kiosco, con las micromanías, si es que no aparecía lo típico, versiones Spectrum hasta Commodore y no aparecía MSX, que es una posibilidad. Es una posibilidad, y si fuera así, acrecentaría la sensación de que la versión MSX fue una versión española, porque ya sabéis que muchas veces pasaba eso, llegaba en Spectrum hasta el Commodore y luego aquí en España le decía al Paco Pastor, me lo haga para MSX, que algo vamos a vender, y se hacía aquí en España la conversión MSX desde Spectrum. Entonces por eso muchas veces en Micromanía salía Spectrum hasta Commodore, no salía MSX, pero luego lo veías, porque salía después. Evidentemente necesitábamos un tiempo, no mucho, ya sabemos que se hacían bastante rápido, pero tampoco era dar a la tecla y que ya saliera la versión, no, había que tal, y entonces pues salía la versión MSX posteriormente. Entonces ya digo que eso acrecentaría la sensación de que esta versión de MSX fue hecha en España, digo. Antes de la sección del kiosco investigaré por mi cuenta a ver si encuentro algo. También miraré en la base de datos a ver si tengo algo puesto por ahí de que sea conversión española. Pero vamos, oler huele y mucho. Ese gráfico está muy bien hecho, mira. Esta animación del gráfico está muy bien hecho y la posición, la nave y todo eso. Congratulations, you have complete Moonwalker. Si decíamos de Sol Negro que molaba que tuviera un final así... Es por cosas como esta, por finales como este. Hombre, la animación final ha estado bien. Yo creo que ha estado muy bien para ser un 8 bit, para ser un MSX. La animación está de la nave como despegando, pero luego el mensaje final, vaya por Dios. Vaya por Dios. Así que nada, vamos a ver la sección que os conté nada, donde por el año es posible que descubramos si el señor Montané era fan de Michael Jackson. Sería un dato a añadir a su biografía. Lo veremos. Hasta ahora. Pues aquí estamos de nuevo. Y en esta ocasión van a ser 3 las revistas que nos traemos. Pero antes de eso os había dicho que iba a buscar con el lector hexadecimal a ver si encontraba alguna... constancia de que esto fuera una conversión española, cosa que sospecho, y sin tener la certeza, pero vamos, está aquí el emulador, bueno, no lo estaréis viendo, ahora sí lo estaréis viendo, y vamos a cargar el juego, pero sin con comando así, sin ejecutar, para ver el cargador, tenemos Found Moon, damos al listado, y como veis, está en castellano. Está en español, print grabo cargador, print grabo código máquina. Evidentemente sería muy extraño que los de Emerald Software hicieran el cargador en español. La verdad. Con lo cual esto apunta más todavía a que esto es una conversión realizada en España. Es la única evidencia que he encontrado. Para mí es suficiente, al menos, para considerar que ha sido hecho en España. Más lo de las instituciones es otro indicio, que no son definitivos, pero bueno, esto es lo más definitivo que he encontrado. Además, en el 89 era tipiquísimo, facilísimo, o sea, muy, muy típico que fueran conversiones españolas realizadas en España. Así que nada, otra más. Otra más, no sé quién es el autor, pero ahí está, Moonwalker. Bueno, vamos a quitar el emulador de delante y vamos a empezar con la microfonía primera época, número 19, diciembre del 89. Por cierto, diciembre del 89, o sea, al final. Debió ser ahí cuando salió, y aquí hicieron, en esta revista hicieron un preview bastante largo, bastante extenso, prácticamente iba el juego seguramente ya para promocionarlo de cara a la campaña navideña, que la gente ya viera la promoción del juego antes de sacarlo en el siguiente número, ya en páginas centrales y demás, pero antes que perdón, que se viera ya el juego, que estaba hecho, que se podía comprar y que ya los chavales pues a lo mejor pidieran ese Moonwalker de cara a la campaña navideña. Voy a ver un momento el depósito legal de la versión de MSX 89, sí. Depósito legal del 89. Bueno. Y pues aparte del... Bueno, vamos a verlo primero. Ya digo, un extensísimo preview. Esto no es el juego, también teníamos el preview de los Intocables, que prácticamente te decía todo el juego entero, y aquí lo mismo, las manías de Michael Jackson, échate a temblar, el club de los años 30, la batalla final de Michael, ahí está, el juego completito, con todas las pantallas, José Miguel Barrero y Cristina Fernández. Pues nada, y además esto en la página 26, saltamos a las 30 y un reportaje sobre novedades de US Gold, pues ya por aquí, A Game Like No Other, un juego como ningún otro, las narices, la película sí que sería rara de narices, pero el juego al final era de lo más normal. Y aquí venía con un concurso bastante peculiar, donde nos regalaban 130 discos de Michael Jackson. Bueno, regalan, o sea, no a uno le tocaban 130 discos, entre otras cosas, porque con la discografía de este hombre, pues te tocarían como que 15 unidades de cada uno de los discos, ¿no? Evidentemente, valga la tontería para decir, pues no sé exactamente qué es lo que regalaban, tampoco lo pone, como premio, un lote de discos de Michael Jackson. Cada lote se compone de sus álbumes Bad y Off the Wall, o sea, efectivamente, dos discos para cada uno. Y el cuestionario pues era curioso. ¿De qué grupo musical ha adquirido Michael Jackson los derechos de sus canciones? Los Bee Gees, los Beatles, los Rolling Stones. Esta la sé, estas son los Beatles. Que tiene coña el asunto porque eres Michael Jackson, que ya te forras con los derechos, compra los derechos de los Beatles, que da pasta para aburrir los derechos de los Beatles, y aún encima te casas con la hija de Elvis Presley y Priscilla Presley, Lisa Mary Presley, creo que se llamaba. Lo voy a buscar. Lisa Mary Presley, exactamente. La hija de, ya digo, de Elvis Presley y Priscilla Presley. Priscilla Presley, que la pudimos ver como amante de Frank Drebin en Agárralo como puedas. Por cierto. Pues eso, eres Michael Jackson, que ya te forras por ahí, compra los derechos de los Beatles, que también te forras por ahí, y encima te casas con la única hija, el único descendiente de Elvis Presley. Y aún así acabas arruinado. Algo raro ha pasado ahí, ¿verdad? Quizás ha despilfarrado un poco, digo yo. Porque ya los derechos de los Beatles dan pasta. Vamos, creo no equivocarme que fueron los derechos de los Beatles los que compró. Voy a buscarlo rápidamente. Michael Jackson Beatles. The Beatles. Derechos. Yo creo que fue de... Ah, bueno, los acabó. Vale. Voy a poner aquí. ¡Ostras! Como aquí. Claro, porque los Beatles seguían menos. Había tres vivos todavía cuando los tuvo Michael Jackson. Hubo ahí una tradición de Michael Jackson, pone aquí en una de las páginas. ¿Cómo recuperó Paul McCartney, más allá de los Beatles, cómo recuperó los derechos que le robó Michael Jackson? Joder. Pues nada. Hombre, era algo raro porque sí, John Lennon había muerto, pero quedaba Ringo Starr, quedaba George Harrison y quedaba Paul McCartney. Es decir, no, pues los acabo recuperando, vale. El pastón que debe dar todavía hoy en día los derechos de los Beatles, vamos, normal también. Normal. En fin, pues eso. Y luego encima tienes que ser heredero de la fortuna también de los Presley. Vamos, qué encantador animalito, es la mascota preferida de Michael Jackson. Esta también la tenía, una serpiente, si no me equivoco, una jirafa y un leopardo. A lo mejor también tenía jirafa y leopardo, porque tenía de todo, pero la mascota como tal, la serpiente, una boa, más que boquera. ¿Qué esqueleto quiso comprar Michael Jackson al Museo Británico? El de un diplodocus, el de un pterodáctilo, el del hombre elefante. Esta no la sé, pero voy a buscar. Yo apostaría por el hombre elefante. Pero no creo. Michael Jackson, hombre elefante. A ver si aparece algo. Sentía debilidad por los personajes extraños más... Loco por los huesos del hombre elefante. Efectivamente, pues sí, hubiera acertado. Quería comprar los huesos del hombre elefante. ¿Qué gas respira Michael Jackson cuando duerme con la pretensión de no envejecer? Aire purificado, oxígeno puro, nitrógeno. Respira nitrógeno. Oxígeno puro, que yo creo que quería una cámara hiperbárica de estas, una coña de estas. En fin. Y la última, ¿qué accidente le ocurrió a Michael Jackson rodando un spot publicitario de una conocida marca de refrescos, de Pepsi? ¿Veis? Creo que era que dieron el puntazo poniendo a Michael Jackson como imagen de Pepsi. Se hundió el escenario y se rompió el brazo, se produjo un incendio, se quemó la cabeza, se impregnó un producto químico y se volvió blanco. El último va de coña. Yo diría la A, pero no lo sé. Vamos a buscar Michael Jackson. No, ya con Google es todo facilísimo. Michael Jackson, Pepsi, accidente. Generó secuelas físicas y emocionales que nunca pudo superar. Toma ya, vamos a ver qué fue exactamente. Hubo tantas cosas que no pudo superar este hombre. A ver, que esto no carga ni para atrás. Esta página no carga ni para atrás. Vamos a probar otra. Bueno, no lo estáis viendo. Que casi disfiguró, pues se vio de quemar. Sí, en la búsqueda de Warhol, ese que... A ver, hombre. Me dieron 5 millones de dólares. La campaña de marketing más cara de la historia hasta aquel momento, claro que haya 5 millones. Hoy en día tose Cristiano y le pagan 5 millones ya por toser. No. El representante era Don King, ostras, el del boxeo, que era también representante de Mekres, otro que también andaba en el dólar de cojones. En fin, vamos a ver. Sí, se quemó la... Vale, fue lo de quemarse. En fin, pues nada, era lo de quemarse. Esa la hubiera fallado. Pues nada, vamos a lo que interesa, que es la Micromanía segunda época, número 20, enero del 90, Moonwalker a toda página, con sus mapas y vainas. Y aquí vamos a pasar bastante, a ver si hay al final, bueno, aquí está el mapeado que hemos ido recorriendo durante la partida. Cuarta fase, nuestra opinión. Estrafalario, estrambótico, insatisfecho, inmaduro con son algunos de los calificativos que podría recibir Michael Jackson. A fuerza de cambiar sus rasgos faciales y el color de su piel, se ha convertido en un ser híbrido que posee esa fascinante ambigüedad que le hace a la vez diferente a todos los esquemas producidos con anterioridad. Pero por encima de todo, Jackson es un niño caprichoso capaz de manejar directores, actores y músicos para crear una especie de legado de música e imágenes donde sintetizar todo su espíritu exhibicionista. Pero por lo que a nosotros respecta, lo único importante es que el videojuego basado en su película clip Moonwalker sea o no un gran programa. Y lo es, porque lejos de apoyarse en la fama del protagonista, se han creado 4 juegos distintos en los que las situaciones son lo suficientemente variadas como para impedir el aburrimiento. Moonwalker toma también de su creador el afán por lo espectacular y en efecto contiene algunas de las secuencias de introducción más brillantes que hemos tenido ocasión de contemplar. Solamente el argumento parece hacer agua por todas partes, pero debemos excusar a los programadores, pues en ese punto estaban completamente atados de cara a reflejar con la mayor exactitud el original. Sin embargo, las diferentes fases muestran ciertos altibajos. Los gráficos y movimientos de las dos primeras dejan bastante que desear. Frente a la tercera, la cual posee un scroll horizontal que debería haber sido mejorado sustancialmente. Asimismo, el desarrollo de las fases puede hacerse monótono en ocasiones, pues realmente debemos limitarnos a realizar repetidamente una misma acción. Sin embargo, la mezcla de arcade con estrategia y videoaventura consigue que la impresión general sea la de un producto variado y cuidado en todos sus detalles, que sin duda no defraudará a los que esperábamos mucho de él. PJR. 8 en adicción, 7 en gráficos, 8 en originalidad para 8 de media. Y sin embargo, el texto, si lees el texto sobre todo a partir de aquí, dejan bastante que desear frente a la tercera, la cual posee un scroll que debería haber sido mejorado. Asimismo, el desarrollo se puede hacer monótono. El texto también me perdone, pero no parece de una nota de un 8. Cosa que en MSX sería más que justo no darle un 8, sino bastante menos. Bastante menos. Y ahora, el momento que todos estábamos esperando. MSX Club 63. Sello Montané. Y espero no olvidarme de ponerlo esta vez. Moonwalker. US Gold. Distribuidor Herbe, formato cassette. Sabemos si es fan de... Bueno, vamos a ver. Michael Jackson baila. Baila bien. Canta, canta bien, es guapo, es bien guapo, es actor, es un buen actor, los cojones, es un payaso, es un buen payaso, está enamorado de Liz Taylor, está muy enamorado de Liz Taylor, hace conciertos, hace buenos conciertos, escribe libros, compone canciones, compone buenas canciones, no he puesto escribe buenos libros, mira qué cuco, queda bien en televisión, queda muy bien en televisión, sabe hacer muchas cosas. Parece que a Montané le gusta. Y primera impresión, Civil Night. Muy bien. Segunda impresión, Smooth Criminal. Tercera impresión, Bad. Así hasta el infinito. O sea, malo. Le ha parecido un mal juego. Bueno, un poco de decepción con Montané. No le ha gustado tal. No profesa, no en su texto no se denota que tenga devoción por Michael Jackson, cosa que a mí me hubiera pegado con el personaje, no sé a vosotros, a mí sí. Y aquí está Moonwalker, la opinión, una opinión de las de Montané, es decir, una crítica de las de Montané. Y como curiosidad vamos a ir al final. Y hay aquí unas, encontré antes esto, guía práctica para acabar con nuestro crítico, guía práctica para acabar con Montané, no me digas. Pues... atención a lo siguiente, pon aquí. Al final del test os explicaremos de qué va la historia. Y empezamos ahí a meter unos cuantos. Zipizape con sus tirachinas, es decir, me dilapidan. Eso por el disgusto que se llevaron al leer el comentario aparecido en MSX Club 55 correspondiente a septiembre del 89. Esto, si te llamas Jesús, acabas crucificado. Carlos Mesa. Jesús Manuel Montané. Esto de aquí, esto deberían ser como las tablas de Moisés. Poco menos. Estas son las dilapidaciones que tuvo que sufrir Jesús Manuel Montané en su vida de crítico como crítico de MSX. Sí, aquí vemos, ya digo, esto tenía que ser para los de MSX como las tablas de la ley de Moisés. Lo mismo. Todos los viacrucis por los que tuvo que pasar Montané en su carrera de crítico de la MSX Club y todo lo que tuvo que sufrir las presiones y el impertérrito siguió adelante poniendo sus críticas y tratando de iluminarnos sobre los juegos de MSX y sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y de paso, volvemos a meter aquí Ignacio Hernández, quien después de leer el número 60 de MSX Club, correspondiente a febrero del 90, coge el hilo telefónico y me ahorca. A pesar de todo, sus juegos no se van a vender más por ese motivo. Ni Ninja Warriors, que nunca existió, ni Double Dragon 2, ni Continental Circus merecen el esfuerzo. Emilio Sánchez Vicario, que perdió un partido el día que leyó la crítica de su juego en el MSX Club 61 de marzo del 90, cegado por la ira, recordemos que él no pierde nunca, si el día recatazo limpio y acaba conmigo. ¿Y qué hay que hacer con todo esto? Os preguntaréis. Bueno, como digo, esto es el Villacrucis de Montané. Antes de ser crucificado, tuvo escarnio público y Estos son los escarnios que tuvo que sufrir Gabriel Nieto, al que no le gustaron mucho esas cositas tan pequeñitas, por lo que decide que todavía lo sean más y acaba por descuartizarme con el puñal de Axel, el del viaje al centro de la Tierra. Pete Jones, más conocido por Cosmic Sheriff, saliendo de la estación orbital Terra 1, con la intención de pegarle un ganisticazo. Y es que en la MSX Club 59 de enero del 90 hacía de todo menos frío. Antonio Casals, al que no les entraron muy bien las críticas a las conversiones realizadas por sus Fabulous Boys, los New Frontier. Y después de un día entero bailando sardanas acaba conmigo. Mi corazón no soporta el esfuerzo, claro está que mis oídos ya no dan pie con bola. ¿Y qué había que hacer con esta cosa? Os damos instrucciones de cómo debéis hacer llegar vuestras contestaciones al test. Coged un sobre, a ser posible en negro, por eso el de respeto y el luto, y escribid en la dirección de la compañía de software nacional que más quebraderos de cabeza os haya dado. Podéis remitir esta página con vuestra elección bien señalada a cualquiera de los interesados. Todos os lo agradecerán. La venganza de Montaner. Este parece que había el neto. Topo, sí. Debe ser... Este, sí, parece que había el neto. Pues eso, los viacrucis. Víctor Ruiz, por motivos obvios. After the War era mucho mejor de lo que dije, ¿o no? El ataque de Histeria se debe a MSX Club 55, una bonita forma de morir entre punks, radioactivos y ruinas. Andrés Zamudio, quien tiene muchos motivos, Jabato y la aventura original, que no son pocos, en el MSX Club 56 y en el 59, respectivamente, correspondientes a octubre del 89 y a enero del 90. Naturalmente, utiliza hacha que dieron duendes verdes al pasar por Gran Montaña Blanca después de matar a Hierofa y recoger pequeño amuleto bicolor de temible bruja Adelina. Fabián Escalante, que me pega un lechazo, el muy cachomulo, y me deja hecho una caca. Naturalmente, al leer el comentario de que rulen los petas, MSX Club 57 de noviembre del 89. Paco Pastor, al descubrir que su idolatrado butragueño es en realidad Gary Lineker teñido de rubio, oxigenado, en el MSX Club 58 de diciembre del 89 a pelotazo limpio. Drazen Petrovic, quien me manda una pelota bomba desde los USA después de perder los 9 millones que tenía que pagarle Topo, también en diciembre del 89. Ya digo, eso el Via Crucis de esto me lo leéis, me lo aprendéis y para el siguiente vídeo lo recitamos todos juntos de carrerilla de memoria. Son los hechos y milagros de Jesús Montaner, la Biblia del MSX. Aquí está. Todos los hechos de Montaner en su vida como mártir, antes de ser crucificado. Para que luego digáis que no tenía sentido de humor el hombre. Ninguno, pero lo intentaba. Pues según esto, aquí nos quiere hacer entrever Montaner, que recibía, digamos, presiones, críticas, alabanzas, amenazas de los mandamases de las distintas compañías. Creámoslo o no, al autor del videoclip de Roxette, que ya tiene tela, pues eso. Aquí tenéis un documento único. Y ahora sí, me despido de Moonwalker, que al final va a quedar un vídeo enorme para un juego que no merecía ni la mitad. Pero espero que haya quedado más o menos entretenido. Y si no, ya sabéis, me lo podéis demandar aquí abajo en los comentarios. Yo me despido. Hasta otra. Y voy a carraspear un poco después porque me estoy quedando sin voz.